por fin. Usted presenta, usted quién es. Sí, mami, vaya, soy un artesano. Ah, ya, pila con el teleprompter. Ajá. Ah, sí, vaya por esto. ¿Qué quiere? No sé, yo sí. Ya la llevo a mover. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Somos Liu Regalos, una empresa que hasta hace muy poco estábamos muy volcados hacia la parte de accesorios, de bisutería, de marroquinería en general. Pero bueno, entramos a la moda como creo que como todos los emprendedores, como todos los que amamos lo que hacemos, los que no queremos darnos por derrotados, los que queremos seguir luchando. Entonces empezamos a reinventarnos. Y en esta reinvención hemos creado dos líneas nuevas, las cuales en especial hoy les queremos presentar un maravilloso proyecto. Les quiero, pues antes de que empecemos como el taller o lo que vamos a aprender a hacer hoy, quiero mostrarles un poquito de lo que les he hablado hasta ahora. Tenemos dos líneas, una de ellas se llama Juegos en Casa, pensando en que hoy como personas, como familia y como sociedad, la vida nos ha cambiado. Entonces socialmente tenemos que buscar otras maneras de distraernos, otras maneras de hacer cosas que nos unan y que nos desestresen. Una de ellas son los juegos de mesa, entonces como este rompecabezas está elaborado con madera reciclada, impreso full color. Tenemos otras variedades de accesorios, también nos hemos fortalecido como en la parte de souvenirs, de dominós, tenemos parqués, tenemos ajedrez, tenemos triquis, tenemos muchas cosas que a la familia le pueden generar como un poquito de relax. También tenemos otra línea pensada también en esta nueva realidad, que es la de accesorios para casa, de cómo llevar la oficina a la casa. Entonces tenemos relojes, tenemos portacelulares, tenemos dónde colocar. Esta hermosa cajita nos dice que llega un momento del día que nos tenemos que desconectar, y en esa desconexión todos tenemos la tarea de guardar los celulares y empezar a hablar y empezar a jugar y empezar a divertirnos. Entonces en esta línea tenemos portatacos, portalápices, tenemos cartucheras, tenemos muchas cositas que nos pueden ayudar a reinventar como los espacios. Y ya como presentarles un poquito, el central del live de hoy es esta nueva línea que se llama Hazlo Tú Mismo. En esta nueva línea lo que queremos invitarlos es a que, primero, para muchos es como un interrogante, ¿qué tan habilidoso manual soy? Personalmente he tenido esa experiencia. Me considero una persona muy acelerada, me considero una persona que creí que no tenía talentos manuales, y me lleva a la sorpresa de que hacer este tipo de manualidades genera relax, desestresa, te genera tranquilidad y que te descubre cosas que tú no tenías. Entonces empezamos como a pensar, ve qué chévere llevar esta propuesta a mucha gente. Entonces empezamos a desarrollar, empezamos como con cuatro kits básicos. Uno de ellos es el kit navideño, donde desde ahora, con toda la calma del mundo, con toda la tranquilidad del mundo, puedes empezar a hacer con lo que vas a decorar los árboles, con que vas a decorar tu árbol o toda tu casa en las partes navideñas. Tenemos otra parte de bisutería, donde puedes o remodelar o crear nuevos accesorios, llaveros, para ti, para tus hijos, en fin. Y tenemos otra línea, otro kit que lo hemos llamado kit decoración. En este kit decoración es infinito. Lo utilizamos para decorar repisas, lo utilizamos como móviles, lo utilizamos para decorar las paredes, es muy versátil. Y ya les voy a presentar a mi compañera Sandra. Sandra es la persona creativa del equipo de trabajo, es la persona talentosa por naturaleza en la parte manual, y ella es la que hoy se va a encargar como de llevarnos a la magia y a lo increíble que es hacer este tipo de trabajos. Sandra,
te toca. Hola, buenas tardes, soy Sandra Milena Duque, diseñadora industrial con especialización en marroquinería. Quítate el tapabocas, mamá. Y bisutería. También he trabajado macramé y otros tejidos tradicionales. En estos tiempos es muy importante mantener nuestra mente activa y ocupada en actividades que nos gusten y que podamos aprender algo nuevo. Nosotros tenemos diferentes productos que te van a ayudar con este propósito. Bueno, hoy vamos a hacer el proyecto de la mandala. Aquí tengo una limpia y una empezadita y una terminada. Les voy a dar dos definiciones de mandala. Mandala es una estructura de diseño concéntrico que representa la composición fractal o repetitiva del universo y la naturaleza. Otra definición de mandala es una palabra de origen sánscrito y que significa círculo, representa unidad, armonía y la infinitud del universo mediante el equilibrio de los elementos visuales. Nosotros tenemos esta propuesta de madera para ustedes, para que la hagan en casa, es muy fácil. Para enseñarles, les tengo dos ejercicios primordiales que les voy a hacer con esta tablita de MDF y con un cordón. Vamos a hacer una línea recta y vamos a hacer el punto de cruz, que es nuestro tejido que vamos a aplicar a la mandala. Pero se los voy a explicar acá muy simple y muy fácil. Bueno, comenzamos con, aquí tengo mi tabla y tengo un cordón, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Empezamos por la parte posterior, ¿sale? La devolvemos, sale. Yo les tengo marcados las perforaciones con las letras para que sea una explicación muy simple. Vamos a hacer que el cordón quede listo. Sale por el cliente. Esta es una puntada que es completamente simple, es una puntada básica. Yo les voy a enseñar mi técnica. Ya, cierto, cada uno tiene su forma de hacer y de aplicar cada técnica o cada como hacemos las cosas, cierto. Este es el que queda como puntadas. Yo me voy a devolver con mi cordón para que quede una línea completamente llena y no se me pase. Me devuelvo. Sale. Me devuelvo. Aquí en el cordón se me ve trenzada, pero en la punta se me va a ver completamente plano. Así tenemos una línea completa con mi cordón. Con mi tabla, ¿cierto? Entonces, uno arriba del otro, uno arriba del otro y me devolví. Entonces así queda una línea recta. Vamos a hacer el de arriba, que son dos líneas paralelas, y vamos a hacer el punto de cruz. Lo vamos a hacer lo más simple posible para que ustedes apliquen el ejercicio. Empezamos por la A. Seguimos por la D, subimos por la B, vamos a pasar el cordón para que nos dé espacio, volvemos y vamos a hacer diagonales. Vamos a hacer diagonales en nuestra primera etapa del punto de cruz. Les marqué las letras para que sea muy didáctico. Thank you.
voy a poner el cordón plano para que se vea bien cuando empiece a hacer mi cruz. Sigo así hasta finalizar la hilera, haciendo diagonales. Toda mi mandala la vamos a tejer ahorita con diferentes colores para que se vea bien surtida y alegre nuestros espacios. La mandala la podemos usar como decoración en una habitación, le podemos hacer penachos, la podemos poner en la sala, la podemos poner de centro de mesa. Tiene muchas, muchas aplicaciones para la decoración. Listo. Ya llegué al final con una diagonal. Diagonal, diagonal, diagonal y diagonal. ¿Cierto? Esta es mi primera parte. Ahora me voy a devolver para formar la cruz. En la parte de atrás de mi tejido, para que se vea ordenadito, quedan así en palitos. Para que sea bonito también por el revés. Ahora me voy a devolver para formar mis cruces. Este es un ejercicio básico, que con este ejercicio ahora me van a entender cómo vamos a hacer la mandala de forma mucho más tranquila y clara. ¿Sí ven que se va formando las crucecitas? Como los huecos están gorditos y el cordón es plano, se ve así. Pero con nuestro hilo va a quedar mucho más claro. Tenemos los dos ejercicios, ¿cierto? El que es la costura plana, la costura que tiene una sola hilera, y el punto de cruz, que son dos líneas paralelas de perforaciones que nos hacen formar las cruces. Esta es una explicación simple y básica. Listo. Vamos a hacerlo ahora más pequeñito y con lana y mucho más rápido. Empezamos con nuestra línea recta. Aquí se va a apreciar la línea. Tejer lo acostumbraban nuestras abuelas hace mucho tiempo, cuando tenían las agujas de crochet, cuando tenían las agujas, las dos que son largas de malla, y ellas se entretenían y hacían prendas, hacían tendidos, hacían toda clase de cosas. También el tejido también se hace en mimbres, en sombreros, en canastas, en bolsos, en accesorios. Esto es una técnica que hace muchísimos años está, el punto de cruz está desde la época de antes de Cristo. Esto es una maravilla. Ahora en estos tiempos que tenemos tiempo y que necesitamos tiempo para relajarnos, y así practicamos también motricidad fina. Eso también les ayuda a los niños a ser más creativos, a desconectarlos de los videojuegos y de los electrodomésticos. Sí, señora. Eso es muy saludable porque esto te conecta con vos misma, con tus raíces. Eso te conecta con los mayores, con los abuelos. Imagínese la abuela viéndolo bordar a uno, se emociona y quiere hablar con uno. Eso es muy importante en estos momentos, en esta época. Muy bueno.
Miren que ya va formando la hilera. ¿Sí la ven? Como se ve bonito mi tejido. Les quise hacer estos ejercicios así simples, porque ahorita que vamos a hacer la mandala, esto va a ser súper, súper fácil. Mira, así formamos una hilera. Esto es una puntada en un solo, en una sola hilera. El punto de cruce es con dos hileras de perforaciones. ¿Por qué quisimos hacer esto? Esto es un, es una terapia. Esto es reconectarnos con nuestras raíces. Aquí ya quedó la hilera derechita. Con esto vamos a hacer una puntada ahorita de nuestra mandala. Vamos a hacer el punto de cruz arriba y seguimos con la mandala. Ahora sí vamos a seguir en acción con este mismo color. Rebelde está la zanahoria. Vamos a hacer nuestro punto de cruz. Empecemos por acá. Empezamos desde la parte posterior y vamos a hacer diagonales. Recuerden siempre las diagonales. Esta es mi manera de hacerlo, mi técnica. Hay muchas técnicas para hacerlo. Yo les enseño esta y ustedes ya arrancan y ya cada uno tiene su lenguaje para hacer sus manualidades y su técnica propia. Yo les enseño la, la que yo me sé. Esto es muy fácil y se hacen cosas demasiado bonitas. Ya voy con mis diagonales, ya voy a formar la cruz, me faltan poquitas. Listo, ya hice todas mis diagonales en las dos hileras. Ahora me voy a volver para formar las cruces. Acá sí se va a ver más claro. La lana sí me va a dejar ver las crucecitas.
Mire cómo es de fácil y cómo queda hermoso. ¿Cómo lo van viendo? Súper. Y súper fácil, ¿no? Ya vamos a acabar esta y así. Así podemos seguir haciendo los ejercicios, pero ya vamos para nuestro proyecto de nuestra mandala. Listo. Entonces, la puntada que es derecha, que es una puntada normal y nos devolvemos, entonces formó una línea. Y la puntada que es nuestra punta de cruz. La punta de cruz siempre se hace con perforaciones en línea paralela. Y ahí forma, nos forma las crucecitas. Vamos a empezar ya con nuestro proyecto de mandala. Acá tengo una que está limpiecita, para que ustedes la vean cómo les va a llegar, así les llega. En diferentes, tenemos diferentes colores muy bonitas. Como pueden observar, en esta que es más clarita, siempre las perforaciones van a ir en líneas paralelas, van a ir en líneas paralelas como yo les estaba explicando, para que sea más fácil y lo entiendas y sea, y que te guíes por eso. Vamos a empezar con esta, que es la línea recta, que esta es la más fácil. Esta se te gasta 30 centímetros de hilo. Esta de acá, cada cosita de estas te gastas 30 centímetros. Yo lo quise hacer de diferentes colores para que me quede la mandala bien surtida de color y me quede bien llamativa para la decoración que quiero hacer. Vamos a hacerlo con amarillo. Yo lo meto a mi metro, 30 centímetros. Aproximadamente, ¿cierto? Comenzamos haciendo un nudito en la otra, en la punta, para que no se me vaya a devolver y no me quede esa puntada sin asegurarse. Vamos a hacer esta. Empezamos desde la parte posterior. Es súper sencillo, como hice la muestra anterior. Uno sí, uno no. Yo ya tenía adelantado unas puntaditas para que ustedes se vayan visualizando el resto. Si quieren que no les quede el hilo más muy precisito, entonces cortan un metro y lo aprovechan en varias puntas. Yo les doy las medidas aproximadas de cuánto se gasta en cada etapa de la mandala. Pero ya cada uno, acuérdense, yo les enseño mi técnica y ya cada uno hace su técnica propia. Listo. Ahí le hacemos un nudito.
para asegurarlo hasta abajo con la agujita se ayuda. Y cortamos el exceso. Entonces, así vamos a hacer estas puntitas. Listo. Vamos a hacer la otra con otro color. Vamos a hacerlo con fucsia. También lo pueden hacer con un solo color, como más les guste o como salga con su propia decoración. Empezamos con el nudito y las puntadas, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Es muy fácil y muy encarretador. Nos devolvemos, ya lo hice hasta el final y ahora nos devolvemos. Nos preguntan que con cuántas hebras debe tener la madeja, qué recomendación le das a la gente en el hilo, o cuál sería como tu mejor, qué dirías que podría ser lo más versátil, o no sé, qué características les puedes regalar a los que nos están viendo hoy acerca de la técnica también, no, perdón, del insumo del hilo que estamos usando. Bueno, nosotros estamos usando en este momento hilo coral, ¿cierto? Hilo coral. Y la aguja es aguja punta roma número 18. ¿Cuál es mi recomendación? Yo la he hecho con lana, yo lo he hecho con madejas de hilo, yo lo he hecho con varios hilos. A mí me gusta mucho este coral porque tiene unos colores muy bonitos, muy vivos, muy hermosos. Y me gusta con una sola hebra para que se vea el tejido muy claro. Que se vean las X, que sean muy claras. Si lo haces con dos hebras te va a quedar mucho más tupido, te va a quedar mucho más cerrado. Mira, esta tiene dos hebras, esta tiene dos hebras, mira, te queda mucho más cerrado. Yo pienso que eso es como ya gusto, ¿cierto? Yo les doy las dos opciones. Esta tiene dos hebras, ¿cierto? Esta, mira que queda súper tupida. Y la que te estoy enseñando hoy tiene una sola hebra, que yo la cojo y la dejo en una sola hebra, le dejo acá un poquito para que no se me esté desenhebrando y lo hago. Yo quería mostrarles eso también, en el espesor del tejido es, esta es una sola hebra y este es dos hebras. Ya es que lo mires y como te guste, o como te vaya pareciendo más bonito, lo puedes hacer con dos hebras o con una hebra. Ah, que a mí me gusta el hilo perlé, que me gustan los degradés y me gustan esos hilos, también funcionan con una sola hebra o con dos hebras. Con las madejas, acá también les tengo un ejemplo de las madejas. Estas madejas también las puedes usar. Nosotros hicimos unas que usábamos la madejita completa, también queda súper tupido y súper cerradito. Es como ya gusto. Nosotros nuestro kit lo damos con estos en hilo coral, porque como ensayamos como muchos hilitos, nos pareció más adecuado este hilo coral y tiene unos colores hermosos y fabulosos que combinan con todo. Y el manejo del hilo coral es mucho más fácil que otros hilos. Esa es la
Continuemos acá. Si ven cómo va quedando de hermosa, mira que yo puse diferentes colores, lo mismo, lo que les estaba diciendo ahorita. No, a mí me gusta en un solo color, también queda hermosa, que diferentes colores, mira cómo queda. También hice este tipo de combinación, si les gusta todo el pétalo del mismo color, también es válido. Yo pienso que esto ya es de mucho gusto y de mucho disfrute y también en los colores hay vida. Hay baje, hay de todo. Entonces es como ya escoger al gusto de cada uno el que más te parezca lindo y el que más combine con tu decoración. Vamos terminando con un nudito que lo hacemos y nos ayudamos con la aguja. Este hilito lo dejé más largo para que me vieran como con más tranquilidad y no quedara como tan preciso. Hacemos varios nuditos porque para que quede bien asegurado. Ahorita con una candela lo quemamos para que quede selladito. Listo. Así sucesivamente puedes hacer todas las puntas. Quiero enseñarte estas media luna. Son muy fáciles. Esta sería línea plana. Esta sería punto de cruz. Vamos a hacer nuestro primer punto de cruz, pero ese es el más sencillo en toda nuestra mandala. Mejor dicho, Sandra, el ejercicio que hicimos con el cordón lo vamos a llevar allá a un material mucho más pulido y ya vamos a ver, de pronto aquí lo vimos de manera muy didáctica, de manera pues para los que no somos tan habilidosos como tú, y ya lo vamos a llevar pues para que se nos vuelva toda una obra de arte. Sí, claro que sí. Esa es la idea, que ustedes lo vean desde lo más simple hasta lo más, y puede, esto no es difícil, no. Yo lo quise hacer así en los niveles, así para que ustedes no se lo visualizaran con esta misma simpleza, porque si ustedes observan, todos son líneas paralelas. Entonces así mismo nos vamos a guiar y vamos a hacer nuestro punto de cruz. Por acá nos preguntan que si la mandala es para decoración o para qué. Pues efectivamente lo hemos diseñado, o se ha creado con dos estrategias. La primera, pues que sea como lo dijimos al principio, que sea para generar desestrés, para ayudarnos a relajar, para descubrir en nosotros nuevas habilidades, pero que al final, el producto final sea de decoración. Lo puedes decorar sobre paredes, lo puedes colocar sobre una mesa, le podemos diseñar una base, puede colocarse como bueno, no será el ejemplo portarretratos, pero sería como un portarretratos, pero no tendrías una imagen, sino que tendrías la mandala. Ya eso depende mucho del gusto de las personas, de que no quieran perforaciones, de que lo quieran pues de otra manera, pero es totalmente versátil el producto. Bueno, por acá nos preguntan que cómo hacer para darle un acabado a la madera que no queda tejida. Pues realmente, Silvia, te agradecería si me aclaras un poquito más la pregunta, porque no la entiendo, no entiendo bien qué es lo que nos estás preguntando. Es de chévere para resolverte todas las dudas. Vamos a empezar con nuestro pétalo interior. Recuerda que la mandala es una repetición de figuras que forman un círculo que tienen su significado. Mira, vamos a empezar desde la parte posterior y nos fijamos que son dos líneas paralelas. Entonces, en estas dos líneas paralelas vamos a hacer nuestras diagonales. Vamos a arrancar desde esta y vamos a empezar con nuestra línea diagonal. Y sale por aquí. Vamos a hacer puras diagonales primero. La primera parte es puras diagonales.
O si quieres otra, ahorita voy a hacer otro petalito si lo quieres con línea recta. Pero la idea es que sea líneas con punto de cruz para que se vea más armónico toda la mandala. Silvia, te pregunto, ¿tú te refieres a estas líneas que están acá o te refieres a la parte de atrás de la mandala? Voltea la mandala, por favor. ¿Te refieres a la parte de atrás o a la parte de adelante, las líneas de marcación que tiene? Si están viendo mis diagonales. Bueno, las líneas que se ven por delante, que serían estas de acá, las hicimos para enmarcar la figura, para que se viera un poco mejor a la hora de la costura, ¿cierto? Como lo podemos ver en esta, que es de color blanco, que se ve para enmarcar la figura. Por eso las hicimos. Recuerden que la mandala tiene un significado que significa unidad y familiaridad. Quienes están preguntando dónde pueden conseguir las mandalas, les contamos. Nosotros en este momento estamos en Almacén Tribu, que está en el Centro Comercial Oviedo, local 5442, pero también hacemos envíos a domicilio y envíos a nivel nacional. Le comentaba ya alguien que nos había preguntado que aquí en Medellín hacemos el envío de la mandala mide 38 centímetros por 30. Trae 5 conos de madejas y 2 agujas punta roma, una bolsa en empaque ecológico que al final también se lo vamos a enseñar para que vean como el kit como lo despacharíamos, vale 60 mil pesos con el envío incluido. Ya para envíos nacionales hacemos el flete contra entrega. Bueno, ya terminé mis diagonales, ¿cierto? Ahora me voy a devolver para hacer mi punto de cruz, para hacer los pétalos en punto de cruz. Me devuelvo por el que es inmediatamente. Bueno, por acá nos preguntan que si los diseños se mandan a hacer ya con claridad, los que se quieren bordar, porque los puntos de cruz se queden. Ay, no pueden, qué pena, vuelvo y leo la pregunta. Los diseños se mandan a hacer ya con claridad de lo que se quiere bordar, por los puntos que puedan para bordar en punto de cruz. Bueno, a ver, medio entiendo, creo entender lo siguiente ahí. Nosotros dentro de nuestro modelo de negocio estamos promocionando y ofreciendo unos kits ya puntuales, pero también tenemos la posibilidad de diseñar y fabricar sobre medida y sobre las necesidades que el cliente requiera. Pues la técnica lo llamamos punto de cruz, como evocando ese ancestro nuestro. Sin embargo, las manualidades tienen esa generalidad, esa bondad de que al final es como el desborde de creatividad de cada uno. Les cuento como una experiencia personal. La primera vez que hicimos el primer proyecto que hicimos de esto, como estábamos un poquito atareadas, yo me puse creativa a decir que yo lo hacía. No tengo mucha habilidad manual. Pues le cuento que Sandra hizo el mismo ejercicio y ella, pues que sí es una muy talentosa en manualidad, pues le generó otras puntadas, le generó otras cosas. María, enséñales el búho, por decir algo, como tiene esa mezcla de muchas puntadas que no solamente son punto de cruz. Bueno, en el búho podemos ver puntadas rectas, puntadas diagonales, también puntadas cruzadas, también punto de cruz y puntadas combinadas, que serían estas que se ven acá en las alitas. También está la puntada sencilla,
y se pueden hacer puntadas combinadas como lo estábamos mostrando en el ejercicio del principio, que por eso lo queríamos hacer como un poco más claro y con puntos gruesos y con un cordón para que pudieran ver el tipo de diferentes puntadas que se pueden manejar en los productos. Hay muchas técnicas, eso es lo que decía Rosa, hay muchas técnicas y la manualidad tiene esa bondad. Yo lo veo con estos ojos y tú lo puedes ver con otros ojos y le puedes aumentarle y ponerle mucha más decoración. Te invitamos a que te encarretes y que nos muestres cómo puedes revolucionar este producto, cómo más lo puedes aplicar. Esa es la invitación. A que seas curiosa, que seas... Hay muchas personas que tienen muchas habilidades, mucho más que otras. Y en eso descubren y experimentan y hacen y hacen un montón de cosas hermosísimas, hermosísimas, hermosísimas. Nosotros les estamos dando el abrebocas y el arranque. Ya ustedes de ahí para arriba pueden hacer un montón de cosas más hermosas todavía. Bueno, Silvia, te cuento. Sí, nosotros podemos hacer todas esas recomendaciones que tú nos estás haciendo y te lo agradezco a ti e invito a todas las personas porque, como les dijimos al principio, esto es como otro hijo que como marca estamos teniendo, estamos aprendiendo, tenemos como un recorrido muy grande en la parte manual, pero nunca nos habíamos enfocado como en hacer este tipo de kit para trabajar en casa. Me parece muy válida tu observación y lo vamos a tener en cuenta. Con relación a lo que nos preguntas de tribu, sí, en tribu en este momento tenemos este estilo de mandala, tenemos kit navideño, tenemos kit decorativo y kit infantil. Y el búho también lo tenemos en tribu. Así como este, podemos hacer sucesivamente todo el resto de pétalos acá. Como estos tres, podemos seguir igual, como les decía, en diferentes colores para que eso se vea bien bonito, bien surtido. Bueno, vamos a hacer este pétalo. Yo voy a arrancar para hacer estas. Estas de acá y estas. Yo las hice así, pero si lo quieren todo del mismo color, bienvenido. Vamos a hacer nuestra... Acá vamos a hacer punto de cruz, líneas paralelas, punto de cruz. Vamos. Ah, bueno, otra cosa, yo los hago pegaditos para que me quede una línea. Si lo quieren más espaciado, lo quieren más con más espacio, hacen una intermedia de la otra. Bueno, por acá vuelven y nos preguntan dónde se pueden conseguir los kits. Si estás en Medellín, hay dos opciones. Estamos en Tribu, que está ubicado en el Centro Comercial Oviedo, local 5442. O si quieres o prefieres, nosotros también te hacemos envíos a domicilio. No tiene ningún regalo, vale 60 mil pesos el kit y ahora les vamos a mostrar qué viene. Si son envíos a nivel nacional, simplemente te enviamos el kit y cancelas el flete contra entrega. Acuérdense de mis diagonales. Primero estoy haciendo las diagonales para después hacer mis cruces. También hay personas que hacen las crucecitas de una vez en la primera. Pero dicen, todos trabajamos distinto. Yo les enseño mi técnica y ustedes ya arrancan y hacen la propia. Cada uno tenemos una identidad maravillosa y hermosa. Desde aquí estamos acabando mis diagonales y nos vamos a devolver. Siempre vamos en líneas paralelas para que se me arme la crucecita.
Silvia, no tiene el mismo precio porque cuando envías a personalizar un diseño hay varias variables. Primero, el tamaño, la complejidad del diseño, los materiales que se lleven. Entonces, desde ahí no podríamos darte un precio, pero obviamente sí podríamos brindarte información, asesorarte, contarte. Entonces, si quieres, nos puedes enviar tu número de WhatsApp o nos lo dejas en nuestro Instagram, nos comunicamos contigo y de una. Y me encanta que lo hiciera Silvia porque ha sido súper activa, súper participativa y, mejor dicho, por ser participativa, te vamos a dar un regalo. Así que déjanos todos tus daticos que te vamos a dar una sorpresa de parte de ellos. Regálanos todos los daticos en nuestro Instagram. Mira cómo resaltan los colores de hermosos. Ay, se me hizo negro. Bueno, todo es parte del paseo. Mire, Sandra lo volvió a enhebrar con la facilidad del caso. A mí me costaba todo en el mundo volverlo a hacer. Ahí va lo que es la habilidad, lo que se va despertando. Mira, ya hicimos este ladito. Así puedes hacer este otro lado y aquí el centro, como yo lo tengo combinadito. Acuérdate, esto no es una camisa de fuerza, lo puedo hacer todo el pétalo del mismo color, toda del mismo color, o combinar solo dos colores. A mí es que me gustan mucho los colores. Y me gusta así combinar todo para que se vea bien alegre y bien hermosa. Si ves cómo se va alegrando este espacio cuando tiene color, y este ya se va viendo más opaquito. El color es maravilloso y nos da vida. Bueno, creo que por hoy, Sandra, vamos terminando. Invitamos a todas las personas a que las que quedaron con dudas, las que quedaron antojadas, nos escriban. Por nuestras redes, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, les podemos enviar pequeñas guías, ¿cierto, Sandra? Pequeños tips, para eso estamos, para sumarles y que ustedes nos sumen igual. A todas las personas que consideren que nos pueden dar ideas, que nos pueden enriquecer aún más nuestro emprendimiento, se lo agradecemos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, ya como para finalizar ya el taller, les queremos mostrar un poquito y contar un poquito cuando piden un kit, que a mí qué me llega. Entonces, primero lo que me llega es esta bolsa que está elaborada en tela ecológica. Me llega esta mandala, como les comenté, tiene una medida de 38 centímetros por 38 centímetros. Manejamos tres variedades de colores, que es la beige, con la que Sandra estuvo haciéndonos hoy el taller, la blanca, que es la que tenemos terminada, y esta color caramelo. ¿Qué más nos llega, Sandra? Nos llegan dos agujitas de estas. Dos agujas punta roma. Punta roma número 18 y las 10 conitos de hilo. Y 10 madejitas de colores combinados, surtidos para hacer la mandala. Eso es. Bueno, ya también yo quería darle infinitas gracias a la Corporación de la Mujer. Esos son momentos muy difíciles para las personas que hace mucho tiempo andamos en este cuento de luchar, de salir adelante. Pero si algo nos ha fortalecido son personas y entidades como la Corporación de la Mujer, que nos dicen que sigamos adelante, que nos dan oportunidades tan maravillosas como esto. Le pedimos mil disculpas en nuestro primer live, nuestro primer video. Nunca habíamos hecho, en nuestro modelo de negocio era totalmente distinto. Entonces, bueno, aquí hubo muchos errores, muchas cosas, pero hubo mucho amor y mucho esfuerzo. Le metimos la ficha en hacer las cosas. Y gracias a todos, a quienes nos vieron, a la Corporación de la Mujer nuevamente. Gracias por todo este apoyo, gracias por todo este cariño. A las personas inquietas que quieren seguir trabajando cosas manuales, los invitamos a que nos sigan, a que miren todo lo que tenemos y a que miren todas las otras líneas que tenemos. La línea de escritorio, la línea de juegos en casa, la línea de accesorios y la línea de bisutería. Un abrazo para todos.